¿Qué está sucediendo específicamente en Loma de Corvina, en Villa El Salvador? Pues después de muchísimos años, una gran cantidad de población, cerca de 8.000 personas, se han agrupado y organizado para tomar tierras con el fin de satisfacer la necesidad de vivienda. Lo importante es entender el contexto y cuáles son sus efectos sobre una población en específico. Muchas personas ya no tienen cómo cubrir necesidades básicas que antes sí podían cubrir, como los alquileres, como también la alimentación, pero otras, como otros gastos de consumo, ropa, zapatillas, celulares, etcétera, lo podían cubrir. Sin embargo, no iban a poder afrontar una situación de crisis, una enfermedad, una situación de desempleo, no iban a tener cómo enfrentarse a eso, ¿no? Y las consecuencias en este momento es que caen, si eran vulnerables y ahora caen en una situación de pobreza, ¿no? Y esto está sucediendo en muchísimas familias, no solamente en Lima, sino en otras partes del país. Pero lo que está ocurriendo en Loma de Corvina es una llamada de atención, ¿no? La pobreza urbana está creciendo y probablemente va a seguir creciendo, pues hay que pensar cómo solucionar ese problema, ¿no? Porque son muchísimas familias las que se van a ver afectadas. Recordemos que la mayor cantidad de pobres son urbanos. Entonces, aquí lo importante es pensar no solamente en una estrategia de vivienda, que de pronto es importante volver a resaltar que ha sido fallida en todos estos años, porque no ha habido una política de vivienda, sino una política de suelo. En vez de satisfacer la necesidad de vivienda con el equipamiento adecuado, solamente se ha dado suelo y un lote, y eso también normalizándose a través de esta idea de solucionar con títulos de propiedad, pues reproduce un hábitat precario. Entonces, muchas de las políticas que actualmente existen están reproduciendo un círculo vicioso de urbanización precaria y con consecuencias tangibles en la salud y en la calidad de vida de las personas. Pero ¿por qué las personas siguen insistiendo en invadir? Porque esa prácticamente ha sido la única forma de solucionarlo en más de una década, en casi 50 años, 60 años de prevalencia de esta política. Entonces hay que pensar que pues después de tantos años ya deberían de existir también otras oportunidades para estas personas. Pensemos en posibilidades de subsidio para alquileres, pensemos en la aclamada política de vivienda social. Otro aspecto bastante importante que hay que tomar en cuenta es que si bien hay mucha responsabilidad en el sector vivienda, hay que pensar que las causas de que estas personas estén cayendo en la pobreza son multidimensionales. Y entonces lo que también hay que evaluar aquí es cómo debería de priorizarse a la población pobre urbana en las políticas de acceso a empleo y de protección social.